Descubre con nosotros el secreto detrás de esta increíble pasta. Para empezar, comienza picando aproximadamente 300 gramos de filete de pollo. Luego, en una sartén, añade aceite de oliva y coloca los cubos de pollo para freír. Una vez que alcancen un color dorado, sazona al gusto con sal, pimienta negra, pimentón, hierbas finas y dos dientes de ajo picados. Mezcla bien para que los condimentos se incorporen al pollo. Añade una cebolla picada, seguida de media zanahoria rallada. Remueve vigorosamente. ¿Qué tal compartir con nosotros tus experiencias culinarias? Comenta abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Continuando, añade 100 ml de agua y sigue removiendo. Deja cocinar por solo 2 minutos. Ahora, incluye 100 gramos de salsa de tomate y mezcla de nuevo. Permite que la salsa se incorpore por solo un minuto. Añade 150 gramos de pasta fusilli, previamente cocida. Incorpórala a la salsa. Vierte otros 250 ml de agua. Mezcla y deja cocinar por otros 5 minutos. Y aquí está nuestra magnífica pasta con filete de pollo. Sabrosa y sin complicaciones. Eso es todo por hoy. ¿Qué te parece? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si la ganas de probar esta pasta llamó a tu puerta, deja un like y suscríbete al canal para más consejos sobre comidas increíbles como esta. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima.